Delicioso. Y Delicious. eso fue ASMR con el Fimbos, su canal favorito de ASMR. Me ayudará a dormir en estas noches donde el paz y la sacada de leche no es suficiente. Suele pasar. No, sí, sí pasa, güey. Bienvenidos a este nuevo episodio del Fimbos. Hoy tenemos invitados nuevamente a Saúl. ¿Qué ole? ¿Cómo está en plaza? A El Coyote, alias y Manuel. ¿Qué rollo, gente? ¿Cómo están? Y a mí, su productor, Jesús. Estoy bien. Hoy, bueno, ¿qué han hecho en la semana, muchachos? Güey, jugar GTA solo. No se puede, güey. Es injugable. ¿Por qué? Todos te matan, güey. Mientras te perdió un amigo. Pero, aunque los dos sean pendejos, güey. GTA online. GTA online. Ah, no. Necesitas un amigo, güey. Aunque no sepan jugar, güey. Pero como ya ven que son dos, la piensan, güey. Es lo que estaba haciendo la semana, güey. Intentando jugar GTA solo. Y fallaste. Fallé, güey. ¿Y tú, Sol? Pues de juegos. Bueno, terminé el Cuphead y luego voy a jugar el de Moonlighter. Ah, sí, que ya te lo recuerdo. ¿Cuál? Moonlighter. ¿Cuál es de tu Demon? ¿También me acuerdo de tu Demon? Tú, de Moon. Se como a la Moon. ¿Aún está cortito? Sí. De hecho, yo le. ¿Qué tipo de. RPG o.? Es un RPG de aventura. Ah, no. Está muy corto. Te lo chingas en un día. ¿Sí? Sí. De hecho, yo le recomendé Moonlighter. Porque estaba gratis en Epic Store. Oye, bájatelo, está bien chingón. Es como. ¿Lo puedes descargar gratis? Es como un Zelda de los viejitos, 2D. Pero bajas a las mazmorras y cuando matas a un monstruo o algo, tú te quedas, digamos, lo que sueltas, las joyas, lo looteas. Sí, lo looteas. Y ese loot, tienes una tiendita arriba, vas y vendes las cosas que ganas. Es como si fuera. Es como un malilla, güey. Un malilla. Eres un adicto a la coca, güey. Eres un piedrero, güey. Ándale, de eso se trata Moonlight. Arre, jueguenlo. Un piedrero que vende todo. Le roba el tanque de gasolina a su tío. Sí. No. Eso lo pueden ver en el nuevo. La hora del coyote. Espérame, güey. El nuevo podcast de la familia del simposio, La Hora del Coyote, que se va a estar subiendo también al mismo canal de YouTube. Igualmente, no sé a qué horas, porque ahora es un podcast más que subir, pero se va a subir. Y a Anchor. Ah, sí. Vayan a Anchor. También vayan a Anchor, ahí pueden darle dinero a Emanuel. Y cuando termine de configurar el perfil de Anchor del simposio, pues vayan ahí. Y nos van a estar dando dinero gratis, que no sabemos dónde nos lo van a depositar o no. No lo van a estar dando. Eso nos ayudará a tener más botana, más copitas, más cigarros, más cervezas aquí y hacer más cosas. Calidad, no, esa no. No, esa no, esa nunca vivo aquí. No, pero sí más comida. O sea, aunque compré el pinche micrófono profesional, no hay calidad. No. Ah, no hay calidad. Porque todavía no hay video, güey. Uh-huh. El de aquel video y que esta madre de aquel de haber esté adoquinado, güey, que esté así bonito, voy a decir que hay calidad. Y ese es el celular de Saúl siendo molesto como el sol. ¿A lo Van Halen? ¿A lo Van Halen? El Eruption. ¿Qué pedazo va a ser? Ok, ¿cuál es el tema de hoy? Saúl haciendo una llamada en casa. Ya se fueron. Vamos a ejercer. No, estoy con Jesús acá. ¿Y yo qué, güey? Estamos grabando y el otro mira Manuel. ¿Ya probaste Anchor? Cállate. Anchor es la aplicación que te ayudará a crear tu propio podcast. Empieza por faltar Rudy, por ejemplo. Es gratuita. Subirá tu podcast a todas las aplicaciones y tipos de distribución de podcast en línea, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Spotify. Deezer, Distro Music,
No, tendría que ser como en inglés. Now with Anchor, you can make your own podcast. Anchor is the best platform from distributing your podcast in Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and much, much more. Now with Anchor, you can make money easily. And ¿qué más? Y luego un comercial de del hospital de St. Jude para niños con cáncer. This will be sponsored by St. Jude's Hospital Cancer for no. Sí, güey. Pues sí. Pero bueno, ya. Ya se largó. Ya se largó ese puto. O sea, vine y se sentó aquí, güey, no mames. Sí, güey. El primer. No mames, te pasaste de verga. O sea, estamos grabando. Y viene con cierto que te sientas aquí. No mames. Si no le hago la niña. Si no empiezo con el comercial no pagado de Anchor. No mames. Y del St. Jude, patrocítame, St. Jude. Patrocítame. Patrocíname. Que tiene cáncer. Tengo cáncer, no puedo pronunciar bien. Tiene cáncer en el tío. Bueno, vamos a empezar. El primer tema de hoy va a ser Cobra Kai. ¿Qué nos puedes decir de Cobra Kai, Emanuel? Cobra Kai es la luz. Cobra Kai es amor. No mames, el otro día duré como una semana sin Netflix. No más, como 3 semanas. Y me estaba volviendo loco, así que empecé a ver videos de YouTube. No sé cómo vi que decía que Cobra Kai estaba gratis por tiempo limitado. Entonces dije, no mames, yo siempre quería ver Cobra Kai. Y lo empecé a ver. Y no mames, güey, Cobra Kai está más chingón que todas las películas de Karate Kid contra, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. ¿Así me lo tienen? Así, güey, Cobra Kai es... Mira, con decirte, güey, que si revisas mi historial de Amazon, güey, está lleno de la mochila de Cobra Kai, del traje de ¿cómo se llama? Del G, que es el traje de karate de Cobra Kai. ¿Te compraste? No, no compró nada, pero ya lo vi todo. De la cinta de Johnny Lawrence, de la playera de Cobra Kai. Ahorita vamos a entrar a fondo con lo que es. Ya me estás dando ganas de verlo. Pero Cobra Kai, güey, neta. Su filosofía está bien verga, güey. El primer capítulo tendrá una pelea bien pendeja, pero está chido, güey. Porque todos somos Johnny Lawrence, güey. Sí. Todos hemos todos nos han pateado los huevos un día, güey. Y todavía te acuerdas. Y quizás tu vida no fue lo que tú esperabas por acontecimientos así. Sí, güey. Y a Johnny Lawrence no le patearon los huevos, le patearon la cara. Pero él hubiera preferido que le patearan los huevos, güey. Sí. Porque todo lo que pasó después, güey. A ver, pero danos el contexto. ¿Cómo empieza a formarse Cobra Kai? Mira, güey. Ahorita me decías tú que probablemente Cobra Kai lo empezaron a hacer por la teoría de que Daniel LaRusso es el malo en la película de Karate Kid. ¿Conocemos esa? Sí, sí, sí. Esa teoría. Vamos a resumirla. La teoría dice que Daniel es el verdadero bully. Sí. Porque sí. Se entromete con la novia de otra persona en problemas que esas personas tenían, o sea. Antes de que él llegara. Antes de que él llegara, ¿verdad? Estás de metiche. No mames, no tienes la. Ah, perdón. Aquí está el cenicero. Es que pienso que está en mi casa, me ve todo. Ok. Y luego, hace lo posible por bajarle la novia a huevo. Uh-huh. Y hay una escena, que es la de la playa, donde Daniel lo intenta atacar y Johnny solo lo está esquivando. Porque no intenta agredirlo, en realidad. Solo se defiende, esquivándolo, haciendo que se caiga solo. Uh-huh. Cuando Daniel golpea a Johnny, pues obviamente ya eso ya una agresión, güey. Sí, ya se defendió. Una chinga. Simón. Ahora, el Miyagi abusaba de Daniel, güey. El Miyagi lo explota. Y ahí lo explotaba bien culero, güey. Igual que Laurence empezó a explotar al morrillo cuando empezó la serie. Uh-huh. Entonces dije, limpiame aquí, güey.
¿Quieres que te limpie de una forma particular? Nada, o sea, tú limpia, güey. Voy a enseñar karate, límpiame el cuarto. Pero al menos ese güey no le dijo que limpiando iba a aprender karate, güey. Sino, era como el pago, porque sí, él no le iba a pagar. No le lavó el cerebro, güey. No le lavó el cerebro, güey. Solo le dijo, ayúdame acá con el local, güey. Pues, y le voy a enseñar karate. Aprendió de algo de... Sí, sí. Entonces, ¿cómo llevas a un...? Es como si llevaras a un entrenador, güey. De pinche... lucha libre, a pelear contra un aficionado, o sea, sí, el Miyagi le puso una chinga a todos los del hoyo de Cobra Kai. En tu pie. La palabra es que me va a traer el otro semillero. O sea, eso fue una mamada, güey. Que para empezar, Miyagi le puso una chinga a unos menores de edad, eso es que... Ándale. Sí. O sea, el maestro de Johnny, pues sí, era un culero, güey. Pero eso no significa que Johnny fuera un culero. Es lo que le dice la hija de LaRusso, ahora LaRusso. Ajá. Que este chavo está en Cobra acá y no quiere decir que sea malo. Sí, mal. Ajá. Y luego la filosofía del Cobra acá. Bueno, entonces no vamos a eso. Estamos con la teoría. Sí, mal. Entonces, Daniel entra a un torneo sin conocer las reglas. Y eso sale explícito en la película. Le pregunta a mi amigo, ¿cuáles son las reglas? No sé. Ajá. Solo no dejes que te peguen. Y pégales, güey, Simón. Ok. Pero antes de eso, quiero puntualizar que según Jackie Chan, LaRusso no aprendió karate. Aprendió a soltar chingazos, pero no. No aprendió nada. Cuando hicieron la película del hijo de Will Smith. De Jaden Smith. Ajá. La del nuevo Karate Kid. Le preguntaron a Jackie Chan qué pensaba de la vieja película. Y él dice: mira, si tú la ves, este chavo. No aprendió nada. Es una gran filosofía de vida y la chingada es lo que quieras. Levántate a tus sueños de esa madre. Pero él no aprendió nada. Y ahora que está Cobra Kai, incluso en la serie vieja, tú la veías, el güey no sabía pelear. Sí. ¿Y sigue sin saber pelear? Güey, la patada era ilegal. La patada era ilegal. Sí. Y luego hay otra parte en la que está bien chingona, que bien la teoría, que es donde Johnny, después de haber perdido, agarra el trofeo y él se lo da a Danny, güey. Sí, como muestra de respeto, güey. Y el Danny lo manda a la verga, güey. Eso no me... No me acuerdo. Es que... Sí, güey. El recién... sí, ándale, qué bien, así. Sí, que el Johnny se está casi desmadrando de... No, pues ten, güey, chingón. Y él, sí, se lo quita, ajá, güey. O sea, le quitó todo, güey. Le quitó el trofeo, le quitó sus ganas de pelear. Le quitó el dojo, güey. Le quitó el dojo, le quitó la novia. Y a la novia, según Cobra Kai, la botó después de secundaria, güey. O sea, ni siquiera le gustaba tanto, güey. Era solo por chingarlo, güey. Sí, por chingarlo, güey. Sí, según Cobra Kai. Pero bueno, vamos a ver. Ahora sí entramos a Cobra Kai. ¿Cuántos? ¿20 años o 30 años? ¿Pasa? 30. 30 años después. Vemos a un Johnny Lawrence tirado de pedo en su casa, como cualquier miembro del simposio el lunes por la mañana. Sí, como Saúl hoy, ahorita mismo. Saúl hoy, en este mismo instante, personal. Sí, mano. Y se levanta y va a un trabajo que trabaja como el mantenimiento, ¿no? Dando mantenimiento a casas. Sí, sí. Y discute con una señora porque dice que puso una televisión donde no estaba. Donde no la quería, más bien. Eso se me hizo una pendejada. Sí. Porque supuestamente la señora le dice que quería la tele enfrente de la puerta. Y le dice, ¿está enfrente de la puerta? No, quería la enfrente de esa puerta. Una pinche puerta escondida, güey. Él le dice, ¿lo puedes hacer? Sí, sí puedo quitarle y hacer. Pero mañana. Pero ahorita no puedo. Dice, porque tengo que desarmar la base que puse. Reparar la pared. Pintar la pared. O sea, no me alcanza el tiempo para hacerlo. Sí puedo venir mañana y hago ese jale a un mundo que usted quiera. Y la señora se emputa y hace que despiden a Johnny. Es que le dice, puedo hacerlo, pero por favor deje de ladrar. Sí, y la señora dice, pues, ¿cómo dice que le dijo perro? Que le dijo perro. Pero le dijo que le estaba molestando, sí. Está bien chistoso porque es un juego de palabras. Es que en inglés dice bitchy. Ajá. Bitching me, creo que sí, es como la verdad. Dice, no le dije perro, no le dije bicho. No me estás ladrando. Y
O sea, no me grites. Y luego el que le dice, ah, vas a irme por esa perra. Ahí sí, sí le dijo, pero ya está en otro lado. Ajá. Sí. Entonces, el güey, después de su día culero, va a una tienda. Ajá. Sí, un 7-Eleven. No. Bueno, no, para que se entienda, güey. Bueno, una tienda de... De conveniencia. Un Oxxo, güey. Un pinche Oxxo. Atendido por un Quickie Mart. Atendido por un mexicano. Y llega por una pizza. Y ya. Este, se la dan, güey. Y se está comiendo la pizza ya agüitado en el estacionamiento. Y junto a él entró un morrillo que se llama Miguel. Que fue a comprar un Pepto. Que parece que son mexicanos, pero parecen más puertorros. Sí, güey. Han pelotones. Y luego, si te fijas, lo blanquearon. Estaba más moreno. Sí. Sí, man. Lo blanquearon. Sí, güey, lo blanquearon. Se fue a comprar un Pepto porque se volaron. Pues necesitaba, güey, chingarse un Pepto. Y se topa unos güeyes ahí que le hacen bullying, güey. Y le pegan, güey, y luego le echan el Pepto acá en la cara. Y a Johnny le vale verga. Dice, no, pues a mí no es mi problema. Sino que avientan al morro contra el carro de Johnny. Y hacen puta, entonces güey le pone una chinga a todos. Cosa que también está mal. Porque pues golpeó a menores de edad. Pero pues tienes un día culero y todo a golpear en tu carro, güey. Pues no te controlas, no tomas buenas decisiones. Para entender esa referencia, ven el podcast del Coyote. Ah, sí. Es como cameo. Sí, como cameo. Entonces, güey. Pues salva al morro y el morro al día siguiente le dice que le enseñe karate. Johnny le dice que no, que se va a la verga. Y sigue pisteando y todo. Es un alcohólico, Johnny, en sí. Porque siempre está tomando. Y un día está estacionado también, güey. Y llega un carro madre y le choca el carro. Y Johnny está pedo y va y se acerca el carro y son un chingo de morras. Y se asustan al verlo borracho, piensan que lo va a atacar y se pelan. Entonces llama a la aseguranza y llega una grúa. Y le dice, no, este, llevo tu carro, ahí te digo dónde va a ser. ¿Y a dónde se lo lleva? Se lo lleva a la compañía de la Rosso. Sí. Porque Daniel se hizo un magnate. No, un vendedor de autos. Bueno, él tiene una agencia de autos. Sí, man. Y este, él dice, no, pues no quiero nada de ese güey. Va a la agencia y les dice, quiero mi carro. Dice, no, pero nuestros mecánicos son los mejores de la ciudad y tenemos mejores precios que la competencia. Dice, sí, no, pero es que no me lo quiero llevar. No, pues arre, déjame localizar el carro, en qué taller está, y ahorita te lo puedes llevar, si quieres dar una vuelta a la tienda. Ah, Simón, el Johnny estaba caminando, perdiendo tiempo en lo que le dan su carro. Y escucha que van a vender un carro, y dice, déjele, hablo a la Russo. Porque él siempre viene a conocer a todos los clientes en persona. Pero, de hecho, ni se da la vuelta, güey, están atrás de él. El güey nunca se mueve. Pues sí. Y este, cuando escucha que viene el Daniel, le dice, no, mañana vengo por el carro, se lo encargo. Se va, y el Daniel lo reconoce, el Johnny, ya. Y luego le dice a todos, a este güey yo le partí su madre. Ah, sí. Ay, güey. Sí. Y luego el Johnny dice, no, tú me quitaste a mi novia. Sí, y luego le dicen, eso fue hace. No, no, y dicen, ya no era tu novia. No, llegaste tú. Sí, no. Y luego le dicen, pero fue al que le partiste la cara con una patada ilegal. Pero tú me diste un codazo ilegal. Sí, yo tuve una advertencia, pero tú ganaste el torneo. Sí, y sí, cierto, Johnny, cuando le golpeaba con el codo, le restan un punto, ¿no? Algo así. Sí, le dan una advertencia. Simón. Sí, y Daniel se aventó otro ilegal y él gana. Y nadie le dice nada. Nadie dice nada. Es que sea que sea, porque era ilegal. Sí. Entonces, le dice el Daniel, mira, aquí está lo de tu carro. Las reparaciones, tu carro se ha hecho mierda. Te va a salir más caro repararlo que el carro. No quieres comprar uno, no, no. Dice, bueno, yo te reparo el carro gratis. Así mis mecánicos trabajan en ese modelo, que es un modelo muy viejo. Y es un clásico y practican. Y tú pues tienes tu carro nuevo. No, pues arre. Se da cuenta que la que lo chocó es la hija de Daniel. Bueno, no. Ella iba atrás. Ella iba en el carro. Y no, pues se ha amputado. Y luego no recuerdo cómo deciden enseñar el karate, ¿no? Lo vuelven a golpear, ¿no? Sí, lo vuelven a putear. Y dices, bueno, sí. ¿Sabes qué? Va.
te enseño. Sí, man. Recobró un cheque que había roto. Sí, porque eso, a esto. Ya ves que en el Karate Kid te lo pintan como que el Johnny pues le va bien y es rico y todo. En sí él no era rico, sino que su mamá se casó con un hombre rico. Ajá, que era su padrastro. Era... Pero él lo trataba de la verga. Entonces Johnny, para no estar en su casa, empezó a estudiar karate, güey. Uh-huh. Pero también ese güey estaba todo culero, güey. Y la mamá de Johnny ya murió, pero que el padrastro le prometió a su mamá que él iba a cuidar a Johnny. Entonces le dio un cheque, pero así como para el mes, ¿no? Algo así. Sí, que dijo, te voy a pagar para que ya no me estés jodiendo. Sí, o sea, le da un chingo de dinero. Bueno, eso, no, pero... tampoco un chingo, pero lo suficiente para que haga algo. Sí, mon. Y dice, ya no quiero que me molestes. Entonces dice, Johnny, ¿qué haces? ¿Ves sus trofeos, no? Algo así. Sí. Y dice, nada, voy a poner un pinche dojo a la verga. Y renta acá un local en una zona bien culera. En un centro comercial. En un centro comercial. Y pone al morro a hacer. Al mexicano. A hacer cosas de mexicano. Sí, o sea, limpieza y o sea, está bien chistoso porque llega el vato del permiso que tienes que le dice, ¿eh? ¿Quieres aprender karate? Y le dice, no. Dice, ¿y él, el niño? Dice, es indocumentado. Lo contraté. Sí, yo no necesito saber eso. Yo nada, sí. No, quiero ver que tengan los permisos de higiene y salubridad para abrir el negocio. ¿Sabías que tenías que hacer eso? No. O sea, no dice que sí. No, dice que sí. Pero pues no sabía. Y lo hizo así todo a la cholo. Así como, pues aquí voy a abrir un negocio. Y llega, le caen y pues tiene que cumplir con todos los requerimientos para abrir el dojo. Y es donde el trabajo de los mexicanos entra. ¿Dónde? Y levantan el dojo, pero pues nadie va. O sea, la serie se sigue así. Yo creo que es mejor que nos concentremos en la filosofía de la serie. O sea, Cobra Kai se basa en tres cosas. Golpea primero, golpea fuerte y sin piedad. Y eso se lo enseña al morrillo, pero que no nomás es a los golpes, sino por ejemplo con las chicas, que le dicen que si alguien te gusta, simplemente vas directo y le hablas y ya. Y si te rechazan, vuelves a insistir. Y le dice, pero no se supone que no es no. Y dice, bueno, en contacto físico sí, pero sí, entonces el morro está aprende karate y el güey que lo molestaba, o sea, se no había alejado de Daniel, ¿no? Pero no creo que sea bueno que digas toda la serie. Entonces no sé qué decir, güey. O sea, yo me refería a la filosofía de la serie. Pues es de que el que es culero es culero, güey. No, o sea, dígalo, pues, usted. En el contexto de la serie es bastante significativo cómo te pintan a que la vida de Daniel fue exitoso desde el momento en que ganó ese torneo. Y cómo la vida de este güey era culera, más culera todavía. Y la serie le da una vuelta de tuerca. Cómo Johnny ahora tiene la posibilidad de hacer lo que... lo que a lo mejor Miyagi hizo, pero desde el punto de vista de Cobra Kai, que su filosofía sí es golpea, no te dejes, es sin piedad, pero no es porque tú seas más fuerte, sino es porque te estás defendiendo y porque no vas a dejar que abusen de ti. Yo algo que le comentaba a Emmanuel era que no creo que hubiera otra época mejor para hacer Cobra Kai. Porque tiene muchas referencias a de que ahora los mocosos son todos pussies. Son y él lo dice. De hecho, cuando el dojo está lleno, eso es lo que dice. Dice, no mames, yo no quiero un dojo lleno de perdedores. Ajá. Dice, sí, güey, voy a tener mucho dinero enseñándole karate a pendejos. Pero quiero que tengan huevos. Sí. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, hacen énfasis en que ahora ya no se molestan en personas, sino por internet. Que eso está culero, incluso la cara que pone. O sea, Johnny se saca y dice, no mames, eso es bien pinche cobarde, güey. En mis tiempos,
Si querías decirle pendejo, uno se lo decías de frente. En esa escena es una chava gordita, bueno, gorda. que todos se burlan de ella porque está gorda, y le dicen puerco, le dicen cosas así. Dicen que se mate, güey. Dicen que se mate. Y es cuando ella él le dice, pues ahora cómo hace la cosa. No, es que es anónimo, es por texto. Ahora todos me mandan mensajes y no sé quiénes son. Me dicen cosas que soy un puerco, que me mata, y dice que, no mames, pinches pusis. Sí, o sea. En mis tiempos era de frente, y es lo que se la pasa diciéndole a Miguel. Dice, ahora cuando empieza Miguel, no, es que no deberían de hablarle, no deberían de hablarnos así, uh-huh. No deberían de tratarnos así. No debería de asumir el género de una persona. Ah, sí, también dicen eso, güey. Sí. Que no debes asumir el género de una persona. Dice, no mames, güey. Dice, no mames, sí, es hombre o mujer. Dice, de ahí dice que tú tienes que tener huevo, güey, que no, si tú no te respetas, nadie te va a respetar. O sea, yo ni eso no. O sea, por ejemplo, sí, güey, en ese momento, esa es la filosofía, güey, de que sí, güey. Podrás estar pinche chaparro y feo, güey. Obviamente te van a decir pinche gremlin. De ti depende que no te digan gremlin. Que no te afecte. ¿Y cómo y que lo usas para defender? Si te agreden, ¿qué vas a hacer? Y dice el morir. No, pues ir a la policía. No mames, güey. Si te agreden, que parte de su madre. Y al morrillo ese que hizo que le parte su madre al Johnny, güey. Le parte su madre. Y es bastante curioso cómo toda esta nueva filosofía empieza a chocar con la vieja. Porque, por ejemplo, la maestra es así como de, va a ser Halloween. En lugar de hacer trajes así exuberantes y que somos un género, vamos a hacer trajes inclusivos. Y luego, en lugar de enfermera sexy, podría ser como enfermero titulado sin género definido. Sí, sí, es cierto. O sea, y te quedas de así eso hacen en la fiesta de Halloween, que dice que no se disfracen de cosas que puedan ofender a alguien más. Y que puedan estar sexualizadas o asumir el género de una persona. Uh-huh. Y así son las escuelas allá, güey. O sea, no puedes decir nada de eso. No puede haber contacto físico, pero todavía lo hay y está escondido. Y es lo que hace, por eso le hacen bullying a Miguel y a todos ellos, pues les parten el culo. No pueden decir nada. Y ahora, entre más digan que fueron ellos, les va a ir peor. Ajá. Y es contra lo que está luchando Johnny, el de Cobra Kai. Que, ok, te están abusando a ti, te están golpeando, pártele su madre. No porque puedas, sino porque tienes que defender. Sí, o sea. El mundo real no. Eso es lo que les dice, güey. El mundo está en la verga. El mundo real, no. Eso les dice. Nadie te va a proteger, nadie va a salvar tus sentimientos. Sí, le vales verga a todo el mundo. De ti depende que eso no te afecte, güey. Y sí es cierto. Y por ejemplo, la Russo está al revés. El güey es rico, es exitoso, vive en una casota. Tiene una hija buena. Tiene una hija bien guapa. ¿Sí, señor? Sí, güey, está bien hermosa, güey. Creo que sí es hija de él, güey. Ok, no sé. Y que sí le parecen un poquito los ojos, sí. En la cara en general. Y lo bueno es que son los actores originales, ¿sí? Ajá. Son los actores de verdad. Son los actores originales. Y lo que él quiere hacer es nada más. Voy a detener a Cobra Kai. Porque es Cobra Kai, güey. Porque es Cobra Kai. Porque según mi perspectiva de morro meco, yo estaba bien cuando hice todas las cosas que hice hace 30 años. Y esos güeyes abusaron de mí. Ajá. Y si Cobra Kai era malo, antes Cobra Kai es malo ahorita. Uh-huh. Y ahí le dice, no mames, o sea, el instructor que tenía Cobra Kai en su tiempo era malo. De eso no hay duda. Sí. Pues quiso matar a Johnny porque quedó en segundo lugar. No significa que todo Cobra Kai es malo. Ni la filosofía de Cobra Kai es mala. Ajá. Depende de cómo lo encauces. Ajá, o sea, si te enfocas en pegarle a la gente porque puedes, pues sí estás mal. Pero de eso no se trata Cobra Kai. Si te dice golpea primero, golpea fuerte y sin piedad,
Pero es como que no a todo enemigo, sino como a la vida, ¿no? A las adversidades. Ah, es como la... No te dejes vencer. Es la filosofía que le daba a Miyagi, el equilibrio. Tienes que tener equilibrio en tu vida. Incluso la esposa de él dice, no mames, ¿qué estás haciendo? Sí, lo tacha de loco, güey, porque... De hecho, hay una parte donde el Daniel hace que le suban la renta al doble. Sí, al doble. Y dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dando cuenta que quieres joder a ese güey nada más por lo que pasó hace 30 años? ¿No pensaste en nosotros que estaban rentando la renta en el centro comercial? ¿Qué van a hacer? Y todos se empiezan a preocupar, todos los del centro, porque si no mames, o sea, nos subieron la renta a todos, no nomás a cobre, claro. Y el Daniel dice, ah, no, y entonces se arrepiente y dice, ay, sí la cagué, estoy jodiendo personas que no tienen dinero. No tienen nada que ver. Y. No, sí está muy chido. Uh-huh. Ahorita hasta donde vamos. ¿Y Miyagi, qué dijeron? ¿Se murió? Se murió. Sí, se murió, güey. ¿Pero sí lo dijeron ellos? Sí. Sí, de hecho, ¿sí? Dani va a la tumba de él. Sí. No. No, es que la historia. No, lloré. No mames. Está bien triste, güey. No mames. Nada más que la historia, el señor Miyagi murió en el 2011. Uh-huh. Y en la vida real, el señor Morita murió en el 2005. Hubiera estado chingón que respetaron la fecha, güey. Sí, pues es que creo que fue porque en la película Miyagi era veterano de la Segunda Guerra. Uh-huh. Entonces como que para que empalmar. Sí, pues. O que saliera la chava de Karate Kid 3. Uh-huh. La... Ah, sí. Este, la... Sí. No, es que la sobrina, sobrina, ¿no? Digo, la hija de una amiga. ¿De él, no? ¿De Morita? Sí. Sí, de un amigo de... Esa película no la entendí. No, no. No está chido. No está chido. No. Ya tenía. Y pues, lo que podemos decir es, vean Cobra Kai. Vean Cobra Kai. Está. Parece que los dispolié, pero no, no mames. Te conté como el primer capítulo nada más. Sí. Son 10 capítulos de la primera temporada, como de 20 minutos. Así que en un día lo acabas. 27. ¿Cuántos? De 25 minutos más o menos. ¿Sí? ¿Qué dura más? Creo que la segunda temporada la van a poner gratis en noviembre. ¿Cuántos capítulos son de la segunda? No. ¿Y la primera cuántos son? 10. ¿Y te lo acabaste? Sí. A ver, güey. Del domingo pasado, ¿sabes? Ahorita podemos hacer la tarea. De ver. Entonces, vean Cobra Kai. Este año sale la tercera temporada, digo, en el 2020. ¿Ah, listo? Uh-huh. Creo que van a sacar 5. Entonces hay Cobra Kai para el rato. Solo que esperemos que cuando la serie se empiece a sentir quemada no la larga. Uh-huh. Que no, no. Y por cierto, YouTube Premium está chingón. Yo no lo tengo todavía, pero investigué porque quiero ver la segunda temporada ya. Uh-huh. Cuesta como 112 pesos. Ajá. ¿Y qué te da? Sin anuncios. Ajá. Todas las redes de YouTube. Puedes descargar los videos. Y tienes YouTube Music, que es como Spotify, pero de YouTube. Ah, pues yo no lo contraté. Las series valen la pena. ¿Qué otras series hay? Tienen un chingo, güey. ¿Sí? Simón. ¿Qué la de Cobra Kai es la única que ha... Relevancia. Sí, es la que es la más importante. Creo. Okay. Yo también, es la única que oigo. Y pues creo que con eso terminamos este bloque. Al rato sacan una serie de Rocky. ¿A qué? Ya con un chingo de películas parece una serie ya. O sea, pues ya Creed es técnicamente Rocky 7, 8. ¿Creed? Ah, las del hijo. La del negro, güey. No. La del hijo. El hijo de Apolo. Por eso, ¿sí? El negro. No mames. Bueno, es testimonio de que aún sigue algo pasado. El cigarro, venga. Sí. El cigarro empieza a afectar a Saúl. Yo creo que con eso terminamos este vlog. Sí, miren Cobra Kai. Miren Cobra Kai. Y. Seguimos con el siguiente vlog. Bye.